mi padre le gustaban los negocios, que fueran a lo derecho. Hasta cuando hacia un camino le gustaba que fuera recto. Y como era bien discreto, yo muy joven no entendía de esto. Él era bien precavido, trabajó duro por eso. También se aprevenía si algún bandido se atreviera a sorprenderlo por un cerco. Decía, pues Iván, yo ya vengo, lo diviso a lo lejos. Ahí en sus antepasados, él no fue hombre de pleito, pero si alguien lo buscaba, lo hallaba por supuesto. A él no le gustó usar armas. Con la zurda los atarantaban, con sus fuerzas y su astucia, ya purititas pasadas, los hacía que se arrastrara. Esto que estoy cantando no es mentira, ni tampoco son inventos. Esto es de la vida real. Temprano de los 60, cuando don Luis a sus 30 ya resolvía problemas, y si los veía venir a su encuentro, no los tomaba ni en cuenta. Se equivocaron queriéndose pasar de lanzas, con la zurda le bastaba para tumbarlos. Cuando él les daba chance.
purita e traz patadas. Como le hacía, iba diciendo con estos versos. Que quedan de sus recuerdos. Aquí termina el corrido. De don Luis Alberto. Si a él se le acobardaba. Las vencía con su pura mirada.